Una belleza impresionante, un trabajo, unas arañas, toda la marquetería arriba, el techo de madera, una belleza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad les mostramos Muscat, la capital del Sultanato de Omán. Visitamos la gran mezquita del Sultán Qaboos, la principal del país y la única que puede ser visitada por los no musulmanes. Paseamos por sus calles y te mostramos la corniche o la rambla junto al mar, el tradicional mercado del pescado y el gran zoco de Mutrat con sus colores, esencias y la simpatía de sus vendedores. Acompáñennos en nuestro recorrido. Hermosa, llegamos a la mezquita de Muscat. Estos son los jardines. Tenemos muchísima gente. Ahí, esta mezquita cierra a las 11, así que hay poco tiempo y los traen todos a esta hora. Pero bueno, se ve linda, grande, imponente, linda mezquita. Quiero mostrar un poco esta maravilla. Estamos apremiados con el tiempo, es muy cortita la visita que se permite. Realmente es impactante, está a la altura de cualquiera de las otras que hayamos visto. Allá tenemos el altar principal. Realmente es una belleza. La alfombra también, es una alfombra de 4.000 metros. La gran mezquita del Sultán Qaboos es la más importante de Omán y fue inaugurada en el año 2001. Está construida en un estilo islámico contemporáneo y posee una cúpula central y 5 minaretes. Si bien es más pequeña que otras mezquitas, comparándola con la de Casablanca o Abu Dhabi, por ejemplo, su exquisita construcción y detalles resultan muy impactantes para el visitante. Destacamos el finísimo trabajo de marquetería, especialmente en el techo. La espectacular lámpara central de 14 metros de altura fabricada en Alemania. Y la alfombra, la segunda más grande del mundo, con sus 1.700 millones de nudos y 4.343 metros cuadrados hechos en una sola pieza. Los hermosos jardines exteriores, con sus fuentes impecables, su reluciente mármol blanco, y la pequeña pero también bellísima sala de oración para las mujeres, completan un complejo magnífico. Si desean ingresar a este templo, deberán vestirse de acuerdo a las normas musulmanas. El horario es bastante reducido, de 8:30 a 11 de la mañana, excepto los viernes, que está prohibido para los no musulmanes. Tenemos la visita de la mezquita y ahora estamos en el mercado del pescado de acá de Muscat. ¡Qué contraste! ¿Por? No sé, digo. De la mezquita al mercado. Claro. Bueno, y vemos unos pescados impresionantes, muy lindos. Se ven, no hay olor, eso quiere decir que son frescos. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, acá que hay unos pescados impresionantes.
impresionante. Parecen los dorados. El señor se enojó. Bueno, acá más o menos todo es así. Es un lío. Caminando por la Corniche, se llama acá, que es todo el paseo marítimo. Venimos del Museo del Pescado, del Mercado del Pescado. El Museo del Pescado está buenísimo, ¿eh? Bueno, y vemos la Corniche toda impecable, como lo es bastante, todo buscado. Qué interesante los balcones, ¿verdad? Estamos acá dentro de un mirador. Ahí hay un restaurancito muy típico de acá, lleno. Y acá la Corniche, como se dice acá. Está llena de restaurancitos, lugarcitos para comer. Y acá enfrente tenemos el puerto. Prêt à mourir mais ne jamais subir. Rien n'a pu être pire que le destin de mon empire. Vert comme les cèdres, symbole de cette terre qui a nourri mes pères depuis des millénaires. Rouge comme le sang qui n'a cessé de couler, de s'en retourner droit vers sa terre souillée. Balayer le passé n'est pas si facile tant que la vie ne tient encore qu'à un fil. Beyrouth écœurée, elle bouge mutilée. La cloche de mon église en bas se chante du minaret dans la sérénité en toute paix. Et cela pour l'éternité. Yachayeva, vior mouleile. Estamos en la Corniche de Muscat, el anochecer, y a mis espaldas tengo el fuerte portugués, porque Omán estuvo bajo el dominio de los portugueses durante casi dos siglos, y ahí tenemos testimonio. Esto de la Corniche es la rambla, vendría a ser, donde la mayoría de la gente, los turistas y los locales también, vienen a pasear. Está todo impecable y detrás mío tengo ahora el puerto. Muy tranquilo, muy limpio, muy ordenado. La gente es simpática. La gente lomaní le son muy tradicionalistas, pero les gusta también mucho que visiten su país. Así que es un lugar donde los no musulmanes somos muy bienvenidos. Omán, uno de los países con más historia del Golfo Pérsico. Dejamos Mascate con la alegría de haber disfrutado de una hermosa ciudad, con una valiosa tradición y la calidez de un pueblo que recibe a los visitantes con los brazos abiertos.